Hello. Hello, guys, are you there? Hello, teacher. Hi, Manuel, how are you? Fine, thank you. Awesome. What about you, Carla? Mabel? How are you today? Hola, hola, Carla, Mabel, ¿estarán por acá? Good night. Hi, how are you? I'm fine, and you, teacher? I'm good as well, thank you for asking. How was your day? Fine. Okay, awesome. Awesome then. What about the rest? How was your day, guys? Carla? Midori. Hola, teacher. Hola, Carla, ¿qué tal? Bueno, guys, thank you very much for joining today. I'm happy to see you again. And I'm happy that you are here with me on this call. Before we start the class, I would like to know if you have any questions regarding the platform or regarding the exam, either the final exam or the knowledge checks. No sé si tendrán alguna consulta con el examen final o con los knowledge check, con los mini exámenes que hay en cada contenido. ¿Nadie? ¿Alguna consulta sobre los contenidos de la plataforma? Hello. Teacher, solo una consulta. Esta semana finalizaría el curso. Sí, esta semana, el jueves, para ser más específica. El jueves sí. Terminamos con todo, inclusive con la... gracias, Catherine, con el examen final. Por eso les decía si tenían alguna duda o consulta. La podemos resolver acá. Revisamos la plataforma, perdón. Ajá, para ver si tienen alguna duda. Por ejemplo, en la clase de ayer de las 9 de la noche, les estaba dando problemitas una sección, no recuerdo cuál era, pero lo resolvimos, compartimos la pantalla, les expliqué cómo lo tenían que hacer y luego les salió bien. Entonces, no sé si tendrán alguna consulta sobre la plataforma, si va todo bien hasta ahorita, el examen final. Recuerden que tienen que terminar por lo menos el 80% de toda la plataforma para poder pasar el curso y para que puedan continuar con el siguiente módulo. ¿Sí, ya lo terminaron todo? Perfecto. Sé que bastantes ya finalizaron el 100% toda la plataforma, pero también no todos la han finalizado todavía. Bueno, si no hay preguntas, ustedes ya saben, me pueden hablar por WhatsApp y con gusto yo les ayudo con cualquier consulta que tengan. Ahora,
vamos a continuar con la clase. Who remembers what was yesterday's class? ¿Quién se recuerda la clase del día de ayer? ¿Quién se recuerda la clase del día de ayer? ¿Qué fue lo que vimos? El uso del was y el were. Perfect. Thank you very much, Marvel. Thank you. So it was and where. Y también digamos que es conocido como the simple past of the verb to be. Right? Was and where, dijimos que era el pasado simple del verbo to be. Right? Y luego dimos la tablita que les mostré el día de ayer, right? We use all the pronouns, is and are, and then we say that for am and is was, and for are is where, right? And for arm is where, right? Dijimos que para are es was and where, para este es este, y para este es este, right? ¿Se recuerdan que vimos eso el día de ayer? Sí. Perfecto. Y si se recuerdan, tuvimos muy poquito tiempo para practicarlo, porque se nos llevó porque es bastante extenso. Este tema. Vimos cuál era el uso, por ejemplo, demos ejemplos de oraciones simples. For example, I am playing, y en pasado puede ser I was playing, right? O por ejemplo, I am a student. Y como ya no soy un estudiante, eso queda en el pasado, I was a student, right? ¿Se recuerdan algún otro ejemplo que me hayan dado? Hola, estaremos por ahí. Como dijimos también, no necesariamente estamos hablando de acciones que nosotros hacemos. También podemos utilizar para describir cómo estuvo algún tipo de situación. Por ejemplo, todos los días hay tráfico, right? So, in that case, we can say if it's simple present, there is traffic, right? Si está sucediendo exactamente en este momento, decimos hay tráfico, right? Hay tráfico en la calle. Pero, por ejemplo, ahorita que ya estamos en la casa y que muy probablemente el tráfico que haya es mucho menos que el de las 5 o 6 de la tarde, podemos decir there was traffic, right? We also use other several examples. For example, talking about our moods. Utilizamos otros ejemplos también hablando de cómo nos sentíamos, de nuestros sentimientos, right? And you mentioned you were sad. I'm sorry. Dijeron, you are sad. Y que este se traduce para el pasado. ¿Cómo se traduciría para el pasado? Le voy a ayudar con el you. ¿Cuál es el pasado de are? Where. Perfect. Thank you, Marvel. So, oops. You were sad will be, right? So, if you see was and where, es como que nosotros dijéramos lo que le conocemos en el español al verbo to be es como el verbo ser o estar, right? ¿Y a qué se refiere el verbo ser? Por ejemplo, ser, podemos, ¿qué se le viene a la mente, guys, cuando decimos ser?
en español, ¿es como nosotros somos o no? ¿Qué más? ¿Cómo lo podrían definir ustedes eso en español? Good evening, Kevin. ¿Cómo podríamos definir? Quiero ver. ¿Algún voluntario? ¿Como una profesión? ¿Como una profesión? Sí, perfecto. Ser. Ah, como vamos a. Ajá, vamos a ponerlo mejor aquí abajo porque no me va a caber aquí. Vamos a poner aquí. Si nosotros hablamos del verbo ser, podría ser una profesión. ¿Qué somos, verdad? ¿A qué nos dedicamos para trabajar? Y profesiones existen muchas. Por ejemplo, la mía. Teacher, maestro, profesor. ¿Qué otra profesión existe? Abogados, notarios, ¿qué más? Doctor, nurse. Ajá. Perfecto. ¿De qué otra manera se podría definir al verbo ser? No necesariamente quiero la definición de diccionario. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿A qué se refiere el verbo ser? ¿Como una acción? Puede ser una acción, exactamente. Una acción. ¿Qué tipo de acción podría ser? Ser, por ejemplo, sentimientos. ¿Sentimientos? ¿Qué más? Sentimientos, emociones, estado de salud o no. Por ejemplo, ¿cómo estamos? Si estamos bien de salud o, por ejemplo, alguien le da una gripe. Ah, estamos mal de salud. O no, ser. Ah, solo que este creo que ya va en estar. ¿Cómo es que estamos? Pero vamos a ponerlo aquí abajo entonces. Estar. Right. So puede ser una acción también. Ser que somos, trabajadores, somos personas, somos seres humanos. Right? Estar son acciones, sentimientos, emociones. ¿Qué más podría ser? Acciones, estados de ánimo, salud, cómo estamos físicamente, right? Siempre en acción. Cuando digo físicamente es que si estamos sentados, parados, acostados. Quiero ver cómo estamos, por ejemplo, dejémoslo así porque es bastante extenso cuando hablamos de acciones porque puede ser cualquier cosa. Manejemos solo estas dos porque hay muchas más definiciones, ¿ok? Y para concentrarnos solo en un par, concentrémonos solo en estas dos. Si se fijan, cuando hablamos de ser o estar en español, son solo esas dos y se pueden conjugar de mil maneras y eso es lo bonito del inglés, que no es necesario conjugarlas de esas mil maneras porque solo están estas tres para presente simple y solo están estas dos para pasado simple. Y es más, para el participio solo es una. Y es, ese después la van a ocupar. Pero para adelantarles, el participio solo es been. Es aún más fácil, right? Si se fijan, no es como en español. Que en español, el verbo to be es ser, estuvimos, seremos, estaremos, estuvieron. Si se fijan, hay un montón de conjugaciones en español. Pero en inglés es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué podemos, si se fijan, no solo podemos hablar acerca de estas acciones. Podemos referirnos literalmente a cualquier acción que nosotros querramos en inglés. Por ejemplo, puedo decir I am a teacher. Esto es en presente simple. Vamos a poner aquí.
present. Como estábamos hablando del pasado, vamos a poner present, right? Y vamos a separar acá. Y vamos a poner acá simple past. ¿Cómo se traduciría entonces I am a teacher? Voy a ayudar con el I. ¿Quién me podría responder? I was a teacher. Perfect, thank you very much. So, I was a teacher. Right? Otro ejemplo que me puedan dar con ser, por ejemplo, ¿alguna otra profesión? No necesariamente profesiones, pueden ser también oficios. Profesiones u oficios. Mechanic. Perfect. Vamos a poner mejor, he is mechanic. Right. Mechanic. Thank you, Kevin. So how would it be if he would say he is a mechanic? How would we say that in the past? Vamos a poner con he. ¿Cuál es el pasado de is? Awesome. Thank you very much, Kevin. So, si se fijan para el I, he, she, and it, was es el mismo en pasado. So he was a mechanic, right? Awesome. Thank you very much. Now let's try with another pronoun. Let's go with you. You are. You are what? ¿Otra profesión u oficio? Engineer. Awesome. Thank you, Catherine. Engineer, right? You are an engineer. Awesome. How will that sentence be in simple past? You? Were. Awesome. You were an engineer. Awesome. Thank you very much to you both. Gracias a ambos. So, if you see, the only thing that changes, guys, in this is the verb. Right? Lo que cambia acá es el verbo. Right? Está acá. Was, for example, for am. And was for is. Right? And are, you change it for where. Right? Simple past only talks about the past. And it's the same here. Solo cambiamos el estado del verbo. Ahora, ¿quién se recuerda cómo era que se hacían preguntas? Right? Si se recuerdan, en las preguntas, guys, solamente cambiábamos el orden de cómo iban los verbos. Y podíamos, ya sea, utilizar preguntas con WH o solamente con el verbo to be. Right? Vamos a hacer preguntas, por ejemplo, con WH. Vamos a poner aquí questions. Okay. So, for example, what is, si quieren preguntarle a alguien cuál es su profesión, what is your profession? Right? What is your profession? And then anybody can answer, I am a mechanic, right? Or a baker, right? But las personas que hacen pan. Or, for example, otra profesión u oficio, guys? I'm a mechanic, a baker. Me faltó la acá. A baker, a shoemaker, un zapatero, right? What else? What other profession that is?
A mechanic, a driver, right? Taxi driver. Uh-huh, taxi driver, thank you. Now that is pretty famous again, right? With Uber and with the other in driver, right? You can also become a driver. Now, what about estar? Solo hemos dado ejemplos, si se fijan, con ser. Y es más, hay muchos más ejemplos que este, pero vamos a darle una oportunidad a estar. Con estar puede ser cualquier acción que ustedes se imaginen, right? For example, if we move this to here, right? For example, with star, you can say, I am sit, right? Yo estoy sentada, right? I am happy, por ponerles unos ejemplos. ¿Cómo quedaría entonces la oración I am sit in simple past? ¿Cómo quedaría que yo diga yo estaba sentada? ¿Se recuerdan qué es lo que dijimos que cambiaba? Solo el am. I was sitting. I was sitting. Ajá, en este caso es correcto, thank you, pero como ese sería pasado continuo. Ahorita estamos con pasado simple, pero ambas respuestas están correctas, all right? So, but here right now, let's keep it simple, all right? And it's correct, I was sick, right? ¿Cómo quedaría entonces I am happy in the past? Was, perfect. I was happy. Mm-hmm. Awesome, thank you very much. So you can also make a question out of that, right? Por ejemplo, cuando yo les hago la pregunta, how are you, right? Yo les estoy preguntando cómo están. Are you happy? Are you sad? Are you tired? Are you sleepy? Are you busy? Are you bored, etc., right? Yo les, la pregunta how are you es tan abierta porque ustedes me pueden responder exactamente cualquier cosa. Si están felices, si están aburridos, si están ocupados, si están cansados, si tienen sueño, etc., right? So, how are you? You can either answer, I am happy or sad or busy or tired or etc., right? So with the questions, you can use any WH question you want. Casi cualquier pregunta con WH. ¿Se recuerdan cuáles son las WH? Son 7. Tenemos 2 aquí. Tenemos what y tenemos how. ¿Qué otra pregunta con WH se recuerdan? Where, perfect. Uh-huh. When. Uh-huh. Who. Uh-huh. What. Uh-huh. No, ya está what. Ya está what. What. Why. Uh-huh. Oh, why? Yes. Uh-huh. What, how, where, why, who? Uh-huh. We have 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. When. Una nos falta. What, how, where, why, who, when? Which? Perfect. Thank you very much. So, what time? Ajá, exactly. So, if we use see, con las preguntas WH, las podemos utilizar para cualquier pregunta que nosotros queramos. Y también puede ser utilizada, por ejemplo, para hacer preguntas con el pasado del verbo to be, right? So, this is just a refresher of yesterday, okay? Eso solo es para refrescarles la memoria porque eso lo repasamos el día de ayer. Y como dijimos que hoy les iba a dar un poquito más de tiempo para practicar porque honestamente tuvimos creo que solo 15 minutos el día de ayer para practicar, hoy les van a tener un poquito más de media hora.
So what I want you to practice, vamos a poner aquí la práctica. What I want you to practice is to make questions and to your partners and answer them. You can make questions based on the examples. Or create your own. Right, vamos a ponerlo en español. Práctica. Hacer preguntas a sus compañeros y responderlas. Pueden hacer las preguntas basadas en los ejemplos o crear nuevas. Oops. So this is what I want you to do. Si se fijan, podemos hacer preguntas de lo que sea, right? Podemos hacer preguntas de cómo están, podemos hacer preguntas de cómo se sienten, su estado de salud, cómo están ahorita, cómo están recibiendo las clases, si están acostados en su cama o si están sentados en su cama o si están sentados en una mesa, en un sillón, anything, right? Porque el verbo ser o estar es tan amplio que las posibilidades son infinitas de las cosas que podemos preguntar. Lo que pueden hacer, porque a muchas personas les sale bastante fácil hacerlo de esta manera y es solo un ejemplo, es de que para mientras que nos acostumbramos al inglés, pueden hacer las preguntas en español y luego traducirlas al inglés. Pero acuérdense que esas preguntas del español tienen que llevar el ser o estar para que la respuesta pueda ser en ser o estar. Por ejemplo, no les puedo preguntar, ¿ya visitaste Agua Chapán? Por ponerles un ejemplo, porque no lleva respuesta ser o estar, porque la respuesta en español es no, no he visitado Agua Chapán. Pero sí puedo preguntarle, ya estuviste en San Miguel. Sí, estuve en San Miguel, right? No sé si voy a ponerles las dos preguntas para que vean la diferencia. Voy a abrir una nueva. Ya le tomé captura de pantalla a la pizarra, por cierto. No se preocupen que desapareció. Solo, y ya se la voy a mandar al chat, ¿ok? Si se fijan en español, yo les hice una pregunta, right? Sería, ¿ya visitaste Agua Chapán? Dije, Agua La respuesta puede ser, no he visitado Agua Chapán. ¿Cómo quedaría esta en inglés? Have you visited Agua Chapán? Si se fijan, ni en español ni en inglés lleva verbo to be. El único verbo que llevan es visit. Visit, right? Visit, visit. Entonces, si se fijan, aunque piensen la pregunta en español, siempre llevaría la misma lógica en inglés. ¿Cómo sería entonces lo que yo quiero? Que utilicemos el verbo to be. Ya estuviste. Ah, no, espérense. Esto es pasado perfecto y eso no lo están viendo ahorita. Ya. Quiero ver. ¿Eres de Agua Chapán? ¿Pueden hacer la pregunta? ¿Eres de Agua Chapán? Y le pueden responder sí o no. Digamos que no. No,
No soy de right? Eres, ahí está. Are you from Aguachapán? No, I am not from Aguachapán. Right? Si se fijan, aquí sí hay verbo to be aún en español. Eres, right? Como es de ser o estar. No, no soy de Aguachapán. Are you from Aguachapán? No, I am not from Aguachapán, right? No sé si se no sé si se entenderá la diferencia entre cuando utilizamos el verbo to be en español y cuando utilizamos el verbo to be y cuando no lo utilizamos, perdón. Porque en la parte de arriba no lo estamos utilizando ni siquiera en español. En la parte de abajo, sí. Entonces, por eso les digo, para mientras que nos acostumbramos a decir de una vez, sin pensarlo en español, las preguntas o respuestas, pueden practicarlo así. Piensen en la pregunta en español y miren si tiene ser o estar. Si tiene ser o estar, está perfecta la pregunta. Si no, solo cambiémosles la manera en la que le vamos a preguntar a su compañero. No sé si estará clara hoy sí la práctica. Kind of, maybe. Recuerden que practicar es una de las partes más importantes, right? Because you can learn everything from the platform, but when are you going to practice that with other people, right? Podemos aprender todo de la plataforma, pero también debemos practicarlo con otras personas, right? Entender, escuchar diferentes acentos, diferentes pronunciaciones, all right? So please do not leave the practice. Por favor, no se vayan de la llamada, okay? Para que puedan practicar todos de manera en grupitos, all right? So guys, antes de que los separe para hacer los grupos, ¿tienen alguna consulta acerca de lo que quiero que hagamos ahorita? No. Ok, then. Bueno, pero ya la saben. Plataforma anterior para la pizarrita anterior. Sí. Ya le tomé screenshot, ya le tomé captura. A ver, porque yo la tomé, no sé si gusta que la envíe ahorita antes de que los separe por grupos. Al WhatsApp. Yo es que la acabo de tomar captura. Bueno, pero, no se preocupe. Bueno, de igual manera se las voy a enviar por cualquier cosita para que la puedan tener ahí. Y déjeme borrar, okay. Eso me fue una de más. Bueno, entonces ya saben, lo voy a separar por grupos y si en algún dado caso no estoy en el grupo con ustedes, ahí está el botoncito del signo de interrogación, lo apretan y me llaman y yo llego a ayudarles o ayudarles con cualquier consulta que tengan. All right? So please, let's accept the invitation so we can practice today. Oh, hello, Mabel. Hello, Marvel. Hello, Midori. How are you, Marvel? Hello. Aquí está. ¿Cómo digo? How are you, Mabel? How are you? Yes. Fine. Fine. Midori. Hello. Hello. Comenzamos a practicar
Ok, ¿escribimos las preguntas o nos vamos así a ver qué nos sale? Hello. Hello. ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Estaban diciendo algo. Es que tengo problemas de conexión y me saca cada rato del... No, por el momento. Estábamos viendo nada más si hacemos las preguntas escritas ahorita. Sí. Ok. ¿Fuese lo ideal? Ah, para después lanzarlas ahí. Uh-huh. Ok. Las hacemos y regresamos. Podríamos ir haciéndola y diciéndola para ver la respuesta de alguien más, de ustedes. La vamos escribiendo en el chat. Pues bueno, para que las tengamos todos. Uh-huh. Y después leemos para dar un poco la presentación también. Sí. Ok. Entonces, formulémosla. Una consulta, las preguntas van a ser en presente o en pasado simple, los dos juntos. Simple en los dos, porque los dos se ha explicado, porque ahí dice hacer preguntas a sus compañeros y responderlas. Pueden hacer las preguntas basadas en los ejemplos y crear nuevas. Y nos explicó. Nos explicó el simple present y el simple past. Ok. Uh-huh. Si gusta, hacemos una y una. Ajá.
No la escribo. No, el autocorrector, no. Creo que ese sería, si no me equivoco. La respuesta. ¿Qué ves? No, sí, el corrector me modifica las no. palabras en ocasiones y le tengo como que borrar o estarla cambiando. No se va a otra cosa. Ajá, ajá, ajá. Okay, okay, creo que sería bien la respuesta. ¿Va? En Australia. Escribo yo la otra. Voy yo con la siguiente pregunta y después usted otra vez. Ah, ok, ok. Permitime, Rodita, escríbeme la pregunta. Escríbeme la pregunta. Escribe la pregunta. A ver. ¿Qué botón podría ser? Hola, hola. Ah. Creo hola. Que se desconectó. Acá estoy, acá estoy. Si gusta. La... ¿Ah? ¿Sí? Ah, se desconectó ella. Ah, ahí viene de regreso. Ahí viene, viene. Ok, ok. Pero esperemos, porque si no, lo paso al otro grupo con los otros compañeros. Está bien, está bien. Ya regresé. Sorry, la señal me había sacado. No, no hay pena, Catherine. Hola. Okay. Hello. Hola, hola. Hello. Tengo un poco de problema. Hola. Me apareció el chat de en blanco. No sé si me haría el favor de escribir otra vez la respuesta de la pregunta que le hice. No me escribiste nada. Me dijiste que me ibas a escribir la pregunta y así me quedé esperando la pregunta. No, la escribí dentro. Sí. O te escribo yo la pregunta y tú me respondes. Ok, está bien. Yo casi termino la mía, pero puedes escribir la tuya también. No, entonces ya la terminaste. Dale, mándala. Sí. Listo. Ah, ok. Ah, creo que sería. Sorry, me comí Ion. From. Oh. Are you a student from Insafor or? Are you a student in Insafor? No. Have you a in Insafor, student? Solo. Are you a student? Sí. Are you studying in Insafor? Espérame. Como es, espérame, permíteme. Según lo que aquí es como presente simple y pasado simple, ¿verdad? Uh-huh. Según la pregunta uh-huh. que vos me harías. Sería así. Quiero ver, yo creo que así sería. ¿Teacher? Sí, quiero ver. Espérame. Sí. Y si gusta, podemos cambiar el have. ¿Sí? ¿Me escucha? Ajá. ¿Me habla? Ah, ok, perfecto. Si gusta, sí, sí. Como estábamos practicando el
el verbo to be, puedo poner are you a student from Insafor. Are you a student from Insafor sería, ¿verdad? Pero como estamos practicando el... Eso quería aclarar. Ok. Ah, pues así sería. Catherine. Ajá. Sí, aquí está. Si quieres, formula bien la pregunta. Si quieres, haz bien la pregunta para que yo te pueda responder. Creo que sería así. A student. Yes. Sería, yes. I'm student. Ahí estaría mi respuesta. Yes, I am from. Yes, I'm student from Sanford. Quiero pensar en otra preguntita. Una pregunta, ¿no tendría que después de yes I am tendría que ir la A? ¿Qué significa un? Como está contractado, como está contractado, entonces es como esto, mira, te lo voy a escribir. No, como aquí se lo han puesto según la teacher, no, pero sí está. No, como le pongo yo soy estudiante, o sea, soy estudiante, no solo digo soy un estudiante, sino que soy estudiante de INSAFOR. O sea, yo creo que eso no le quita el, no le quita la respuesta correcta siempre. Sí, porque puedo usar la contracción. Sí. Okay. Vaya, entonces, ¿su pregunta? Como esto. ¿Así? Esa es como la misma respuesta, otra pregunta. No. Ese es un ejemplo que te doy yo. O sea, no le quita el you are a student. O sea, como es contractado, lo que me decís tú, ¿verdad? Que aquí hay una que no le hace falta la A, ¿ya? Lo que me dices tú. Que le hacía falta la A. Ah, no, hombre, yo no me refiero en eso. Pero yo me refiero en el sentido de antes de student. No, antes de la M. No, ya te entendí. Por eso te pone ahí que... Ok, creo que cuenta esta pregunta... Married. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Casado? ¿Pero qué significa married? Creo que sí se pronuncia. ¿Casado?
¿Casado? ¿Perdón? ¿Casado, casada, endamada, endamado? Ah, ya. Ok. Ajá. Creo que esa sería la respuesta. No, I'm not married. Okay. Okay. Si gusta, hacemos voy a meter más. Otra pregunta. Le voy a hacer otra ya. Ahorita utilizaré WhatsApp. Ah, okay. Okay. ¿Qué ha pasado? Yes. ¿Crees que esté bien formulada? Hola, hola. Hola. ¿Crees que esté bien formulada? Según los... Espérame. Ahorita voy a... Espérame. Ahorita vamos a ver el detalle. Está en simple pasado. Sí. Pero lo podrías cambiar. Porque sería... Ahorita te digo, espérame. Digamos que sí estaría bien, pero... también se puede tomar como una pregunta más filosófica, porque es como que diga, ¿era yo una maestra? ¿Cómo? Ajá, como el verbo va antes, ¿verdad? ¿Was I a teacher? Teacher. Ajá, podría sería... tomar como una pregunta como filosófica, ¿fui yo una maestra? Ajá, la estructura está correcta. Ajá. La le digo a ella que la pregunta podría poner ¿podría la poner pregunta así, podría ser así? La pregunta sería, ¿podría ser así? What is your profession? Yes. Y te podría responder, vea. Y podríamos hacerla, te puedo volver a hacer la pregunta y tú me respondes. Hello, Catherine. Hello. What is your profession? Hola. Sí, sí. Ah, hello, aquí soy. Ah, okay. ¿Cómo fue el momento que tengo dificultades para escucharle? Porque sí estaba teniendo problemas de señal a donde estoy. Okay. La pregunta sería así como te la acabo de poner en el chat. Vaya. What is your profession? Vaya, si querés responderme la pregunta esa y vos me volvés a preguntar con esa misma. Para tener yo también. Okay. También mi respuesta. Es mi profesión. Mm.
ahorita. No me recuerdo cómo se dice mesera. Sorry. Mesera. Sería ay, me arrastré en curva. Y lo voy a buscar el traductor, pero nunca leo el problema de la señal, que ni siquiera me cargó la respuesta. Eso estaba buscando. Porque sí lo vi en el principio, pero no me recuerdo. Sí, yo sé. Sí, que lo veo. Ay, pero bueno. Waitress, creo que es. Creo que es white. Gracias. Creo que sería white. Creo que se escribía waitress. No me equivoco. Algo así. Waitress. Quiero ver. ¿Es la tuya? Waitress. Podemos imaginar las profesiones, ¿va? Sí, no se preocupe. Ok, hoy le haré la pregunta. ¿Qué mi profesión es un sueño frustrado? Vaya. Hello, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue la práctica? Hey, teacher. So-so. Okay. Why? Sí, tengo un, me está costando. Es que sabe, he tenido un problema de conexión, entonces cuando se a veces estaba explicando me salía pero voy a verlo en YouTube el video para. Perfecto, sí, lo siento. Fíjense que ha estado a nivel nacional, he visto que ha estado fallando el internet, a saber por qué. Sí, en varias partes del mundo se ha ido la luz. Sí, sobre todo, claro. Sí, como que preocupa un poquito. Pero lo bueno es que lo bueno es que queda grabado el video y lo puede revisar. Igual, si usted tiene preguntas, hágalas, mándamelas por el chat. Ajá. Ok. Sí, porque todavía tengo ahí unas dudas, entonces voy a ver el video y yo cualquier cosa le escribo. Perfecto, entonces. Así quedamos. All right, guys. So, thank you very much. Yes, sorry. So, thank you very much for joining today. If you have any questions, as I mentioned, you can go ahead and send them to my WhatsApp. So, you can, para que podamos aclarar todas las dudas que tengan. All right? So, thank you very much for joining today, guys. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye. Bye, take care. Thank you, you too.